Alrededor de 41 estudiantes de segundo año del Centro Supérate Ad Hoc participaron en la Feria de Logros 2022, en la que presentaron 9 proyectos trabajados a lo largo de todo este año escolar. Como programa le estamos apostando al desarrollo de lenguajes de programación, no solo el dominio de las herramientas básicas de Office, sino también lenguajes de programación, JavaScript, HTML, CSS, Python, ¿verdad? Que son herramientas que van a empoderar a los chicos y están apoyando desde la parte tecnológica el desarrollo de páginas web y aplicaciones que servirán para que ellos practiquen los lenguajes de programación y para dar un beneficio también a la comunidad, una manera de hacer su giving back. Uno de los objetivos por parte de los docentes es ayudar a que los jóvenes se desarrollen de manera integral en la sociedad. En esta oportunidad, nuestros jóvenes presentan proyectos con base en necesidades detectadas dentro de sus comunidades y entornos educativos. Posterior, ellos han desarrollado proyectos en lenguajes de programación, práctica de valores y habilidades comunicativas del idioma inglés. Por su parte, los estudiantes afirmaron que mostrar sus proyectos al público después de la pandemia por el COVID-19 es algo que los llena de orgullo y felicidad, porque detrás de cada idea, el trabajo ha sido arduo. Luego de 2 años de pandemia, volver a reintegrarnos a lo que es la Feria de Logros del Centro Supérate ha sido, la verdad, un honor y un privilegio, y también al mismo tiempo ha sido un reto, ya que con cada uno de sus compañeros hemos trabajado duramente para poder desarrollar nuestros proyectos, los cuales consisten en resolver una necesidad. En nuestro caso, nuestro ejemplo sería resolver la necesidad de las matemáticas. Génesis Sandoval es una de las estudiantes más destacadas y sostiene que haber realizado un trabajo tecnológico con el propósito de ayudar a su centro escolar la llena de mucha satisfacción. Nosotros detectamos una necesidad en nuestra comunidad estudiantil y por eso decidimos crear nuestra web INSAL, que son las siglas de nuestra institución, Instituto Nacional San Luis. Nosotros pensamos que los estudiantes, los profesores, la administrativa serían beneficiados. ¿Por qué? Porque se mostraría información en línea de nuestra institución. Damaris Gómez, TCS Noticias.